María. Bueno, yo me llamo María y soy estudiante de Administración y Dirección de Empresas. Yo voy a votar al PP porque confío en que usted tomará medidas para que los estudiantes, cuando acabemos la carrera, pues tengamos asegurado un puesto de trabajo. Y yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Y en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? Vamos a ver, A ver si no, es no. capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una Bueno, cosa verdaderamente notable, medidas que lo he para escrito aquí y crear no entiendo mi empleo y letra. para los jóvenes emprendedores. Medidas para crear empleo y los jóvenes. Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este Las tema cotizaciones profundamente, sí. sociales, claro. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión y para eso generar confianza. Y luego reestructurar el sistema financiero para que haya crédito. Y luego hay, sin duda alguna, muchas medidas, que es las bajadas de impuestos que hemos dicho a emprendedores, las bajadas de cotizaciones sociales para la mayor contratación de jóvenes. Y hay un tema que es capital, María, que es, sobre todo a los jóvenes, es que hay que decirlo así porque es la verdad. Cuanto más sepas, cuanto mejor te formes, cuanto más te preocupes, cuanto más estudies, cuanto más vida tengas, mucho mejor y muchas más posibilidades. Ahora ocurre una cosa que es grotesca, pues no se me ocurre otro calificativo. 42,5% de tasa de desempleo juvenil en España. Y ahora la señora Merkel viene aquí y dice que le va a ofrecer a los cualificados españoles que vayan a trabajar a Alemania. Vamos, como hace 50 años, una Tenemos cosa verdaderamente tres dramática. minutos.